Camila està a punt de ser major d'edat, una data molt especial que vol celebrar com es mereix, després que als 9 anys hagués de deixar Guatemala i venir a Barcelona per sotmetre's a un trasplantament bipulmonar. El problema era que tenía fibrosis pulmonar idiopática. Es como que atrofia los pulmones o los seca de tal manera que no deja pasar la sangre, no pasa la sangre, por lo tanto tampoco pasa el oxígeno. Y mi capacidad pulmonar era del 20 y pocos%. Esto afectaba ya de una manera que me podía morir. El trasplantament va arribar just quan el necessitava i les millores van ser evidents. No recuerdo de dónde sacamos un globo, pero lo logré. Dije, voy a probar a inflarlo y pude inflarlo. Me costó un poco, pero era algo que jamás había podido hacer. Y aún recuerdo que guardé ese globo años. Als 14 anys, una pneumonia va provocar-li un rebuig del pulmó dret i es va haver de sotmetre a un retrasplantament. Va ser durant aquesta segona estada a l'hospital que va fer-se una promesa, ser cantant. Todo cambiará, ser valiente y feliz. Si no me hubiera dado el rechazo, no estaría yo cantando como lo hago ahora. La gente no me empezaría a conocer, no se oirían mis canciones, no estaría haciendo mis canciones. La música siempre, siempre será algo especial que yo a la vez agradezco porque me ha ayudado a respirar mejor. Es lo básico para sobrevivir. Emociones, sentirme bien. Aventuras, sí, lo puedo conseguir. Esta canción la escribí en un momento de muchísima felicidad. Estaba totalmente satisfecha en todos los aspectos de mi vida. Y tenía muchísimas ganas de ser cantante. Y esta canción la escribí pensando en de un concierto gigantesco con miles de personas viéndome y la única canción que se me venía a la cabeza para ese momento era Lo puedo conseguir. Sé que no es fácil y sé que lo he intentado. Actualment, Camila, amb un 45% de capacitat pulmonar, està a punt d'aconseguir el seu somni i treure al mercat el seu primer disc, que es titularà Chance. Porque voy a tener mi oportunidad y todo cambiará.